Buenas tardes, compañeros, en estudios de HCH Televisión Digital. Lamentablemente, hace unos 7 minutos se nos acaba de informar que en la capital de la República, en la sala de cirugía del Medical Center, ha fallecido Eric Fonseca. Eric Fonseca resultó gravemente herido con disparo en la cabeza en un supuesto asalto por parte de una persona a bordo de una motocicleta con arma de fuego en el barrio San Miguel de la ciudad de Siguatepeque. Eric Fonseca, que en paz descanse, laboraba en la municipalidad de Siguatepeque en el departamento de cómputo y también era maestro en la Universidad Católica de la ciudad de Siguatepeque. Así que lamentando este hecho, donde ha fallecido dentro de la sala de cirugía el joven Eric Fonseca, originario de la ciudad de Siguatepeque. Con este lamentable informe, compañeros, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Bueno, murió el joven. ¿Y por qué, Ricardo? Don Eduardo. ¿Por qué asalto de qué le hicieron a este señor? Bueno, supuestamente era un asalto, don Eduardo, pero nos hemos comunicado con el subcomisario Aníbal Serrano Nieto de la Policía Nacional Preventiva y según el peritaje que realizaron los agentes de la DPI, las pertenencias de este joven estaban dentro del vehículo, así que hasta el momento, según información policial, se descarta el robo, así que estaría bajo investigación la muerte de este joven aquí en Siguatepeque. Bueno, ¿a qué se dedicaba este joven Eric David Fonseca? Él era catedrático de la Universidad Católica, don Eduardo, y laboraba en el departamento de cómputo de la municipalidad de Siguatepeque. Bueno, muchas gracias, compañero.